Continuando con el tema de psicología social, vamos a hablar sobre uno de los mayores problemas, la agresión. Hablemos de las cuestiones conceptuales. ¿Qué es una agresión? Pues una agresión no es más ni menos que cualquier forma de conducta dirigida a dañar o injuriar a otro ser vivo que está motivado a evitar tal trato. Se incluyen conductas que teniendo la intención de provocar un daño fracasan en lograr este objetivo y se excluyen aquellas que provocan daños sin tener intención. La intención es el elemento central de la definición y hay dos tipos. Una agresión afectiva u hostil y una agresión instrumental. En cuanto a la primera, la agresión afectiva u hostil, esta se refiere a las acciones cuyo fin último es provocar un daño. Ejemplo, un asesinato por venganza, en el cual se considera impulsiva y dirigida por la ira. No hay consecuencias más allá de la propia venganza. Es reactiva, precedida por una instigación previa, y es más irracional que la instrumental. Y en cuanto al segundo punto, la agresión instrumental, esta se refiere a las acciones dirigidas a conseguir algún objetivo o un fin que no es un daño en sí mismo. El daño es un medio para conseguir algún otro fin que sea el sometimiento de la víctima, colaboración o un beneficio de cualquier tipo. Ejemplo, robos con extrema violencia, en el cual. Se realiza tras anticipar consecuencias reforzantes o para evitar castigo. No precisa de estímulos instigadores previos y es deliberada, racional y no guiada por la ira. La distinción entre la agresión hostil es instrumental y se basa en motivaciones diferentes y sugiere diferencias también en las expectativas de consecuencias y en los antecedentes situacionales. Parámetros de la agresión. La modalidad de respuesta, ya sea verbal o física. Su visibilidad, sea abierta o encubierta. El tipo de daño que produce, sea físico o psicológico la duración de sus consecuencias, bien sea transistorias o duraderas, los agentes implicados, bien sea individual, interpersonal o grupos. Y en cuanto a la violencia, es un subtipo de agresión y se refiere a las formas extremas de agresión física. Y consiste, como hemos indicado, en infligir fuerza intensa a seres vivos o propiedades con el propósito de destruirlos castigarlos o controlarlos. Hablemos de supuestos básicos en el análisis psicosocial de la agresión. El comportamiento agresivo es un comportamiento normal, que forma parte del repertorio de las conductas habituales de las personas. Las modernas teorías evolucionista, etología y sociobiología defienden el origen innato de la agresión. Y dicen que existen ciertos mecanismos innatos que participan en la agresión. Hay una existencia de una conexión cerebral entre cólera y miedo, asociada a ciertas emociones relacionadas con la agresión y relevantes para la supervivencia. Destaca su valor adaptativo para el ser humano y la propia especie. Tenemos las teorías del impulso en la que se apela a mecanismos motivacionales, motivo de hacer daño como reacción a eventos del entorno, los que provocan frustración o dolor. Y en cuanto a las teorías biológicas, estas apelan a mecanismos motivacionales. Hay un motivo de satisfacción inmediata, relacionadas a procesos de activación e inhibición, asociados respectivamente a la dopamina, satisfacción urgente, y serotonina, inhibición de la conducta. En cuanto a la perspectiva evolutiva, las conductas agresivas entran dentro de la normalidad ya que se encuentran estrechamente unidas al desarrollo evolutivo. La agresión es una consecuencia conductual de la adquisición de nuevas habilidades físicas y sociales que son fruto de la fuerza recién adquirida y de la creciente autonomía física. Y esta se reduce con la experiencia. Y el segundo punto sería la cultura que regula el uso de la agresión en las relaciones interpersonales y sociales. La violencia se transmite culturalmente de generación en generación, y lo hace por, un tanto de forma activa como pasiva, como dotándola de significado, como promocionando que sea más o menos frecuente, como predominando unas formas concretas de agresión sobre otras, como modular las condiciones para su ejercicio y como modular la elaboración de expectativas para sus consecuencias. Dentro de cada sociedad, la cultura no es completamente homogénea sino que coexisten distintos códigos o normas de violencia. Compartir un marco general de normas, valores y actitudes no es incompatible con la existencia de subculturas más proclives a la violencia. La subcultura de la violencia es la existencia dentro de grupos bandas colectivas de condiciones, códigos y manifestaciones específicas donde el uso de la violencia está regulado, legitimado e incluso ritualizado. Ejemplo, violencia de género, violencia entre bandas, entre grupos terroristas. En ellas se desarrollan actitudes que promueven la violencia y articulan su práctica con tres actitudes. Una, actitudes pro violencia, que justifican la agresión y culpabilizan a la víctima. Dos, Desaprobación de la violencia, con un rechazo de la conducta agresiva y una evaluación negativa de los agresores. Y tres, actitudes pro-víctima, en el que reflejan empatía y apoyo hacia las víctimas. La subcultura recurre con frecuencia a los rituales de agresión. Estos son... Son conductas estereotipadas que ayudan a enfrentarse de manera experta a las dificultades de las situaciones. Los rituales cumplen dos funciones. Dan seguridad para enfrentarse a situaciones amenazantes y ayudan a prevenir actos de agresividad descontrolada, hipótesis de catarsis. Los supuestos innato y cultural. Provocan una transformación de los significados y manifestaciones de la agresión. Concretamente, se tiende al rechazo de esta en relaciones interpersonales y colectivas, al tiempo que se delega en las instituciones el control de los procesos de violencia y los instrumentos para tal fin. Hablemos de teorías psicosociales. Las siguientes teorías reflejan dinámicas sociales que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la agresión, como son. Teoría del aprendizaje social. Aprendizaje vicario. Esta teoría propone que la agresión se adquiere, mantiene y desarrolla según los principios de aprendizaje social. Los procesos que explican que el comportamiento agresivo se adquiere por aprendizaje social son dos. El modelado y el aprendizaje vicario. El modelado. El modelado permite a las personas aprender el tipo de comportamientos apropiados en diferentes situaciones, el tipo de personas con las que debemos comportarnos de una u otra forma y el tipo de consecuencias que tienen ese tipo de comportamientos. Se da el aprendizaje de los comportamientos observados. Ejemplo, experimento de Bandura y Ross. En el que hicieron el comportamiento agresivo, dice que se adquiere por aprendizaje social. Este factor influye especialmente si el modelo es relevante para el observador. Y en cuanto al otro tipo, la imitación. La imitación es un mecanismo por el que posteriormente se reproduce la conducta aprendida. El aprendizaje vicario o por observación depende además de. De varios puntos como serían las características del modelo que este sería el grado en que el modelo y el observador son semejantes la simpatía que despierta y el estatus de poder que ostenta y favorece la imitación de su conducta por las consecuencias de la conducta observada que esto es que cuanto más positivas son las consecuencias para el modelo mayor será la probabilidad y habrá que el observador incorpore esa conducta. En cuanto a la intensidad o cantidad de refuerzo, beneficios que recibe el modelo, alienta el aprendizaje y su imitación, especialmente en condiciones similares y ante interlocutores semejantes a los observados. Y en cuanto a las conductas agresivas que no van seguidas de consecuencias o son castigadas, reducen la frecuencia de la agresión por parte del observador. A continuación vamos a hablar de la teoría de la escalada de violencia. La escalada de violencia es la dinámica que se genera cuando una vez que se inician acciones agresivas o violentas, la parte afectada tiende a responder con violencia, generándose un intercambio de agresiones sucesivas que tienden a aumentar en frecuencia e intensidad. Por tanto, se cronifica las relaciones hostiles y obstaculiza las posibilidades de alcanzar una solución al conflicto. La escala de violencia puede iniciarse de dos formas. A partir de una agresión aislada, que es seguida de una respuesta agresiva de mayor intensidad, y así sucesivamente. Y también a partir de repetidas acciones de exclusión social y de humillación hacia una de las partes, que finalmente son respondidas con una violencia de gran intensidad. La espiral, el silencio, es la agresión pública y silenciosamente tolerada. Esta es. En el contexto de la agresión, la espiral o conspiración del silencio es el proceso por el que la no intervención y el silencio de los observadores de agresiones o de actos violentos son interpretados como una señal de conformidad. De modo que lo que es sólo opinión de una parte llega a ser considerado por una manifestación de aceptación generalizada. En esta situación se dificulta la expresión de posiciones contrarias a este tipo de acciones y en sentido, promueve la violencia. La víctima pierde esperanza de encontrar apoyo y los agresores persisten en su conducta impunente, impunemente. Los observadores se enfrentan a ello de diversas formas. Evitan verse comprometidos. Dan señales de simpatía a los agresores y justifican sus acciones minimizando la gravedad de lo ocurrido. Antecedentes de la agresión. Evidencia empírica. Los factores situacionales y de contexto que participan en el proceso de agresión son... Factores procedentes del entorno físico. Vamos a hablar de ellos. Los estímulos físicos y ambientales instigados de la agresión son de naturaleza aversiva. Los más estudiados son el ruido, la temperatura ambiental extrema, el hacinamiento y el dolor. Todos ellos tienen en común la subjetividad e interpretación de que la persona hace de los estímulos del contexto y es la clave para entender su influencia en la conducta y de los mecanismos propuestos para explicar las relaciones entre estos factores ambientales y la tendencia a agredir son similares. En cuanto al ruido, lo más estresante es la imposibilidad de predecirlo y la falta de control sobre él. El ruido continuado tiene un efecto acumulativo que mina la tolerancia a la frustración. En cuanto al hacinamiento, no es la densidad, o sea, el número de personas, sino la experiencia subjetiva displacentera asociada a la densidad, la variable que se asocia a la tendencia a agredir. Y afecta más a hombres que a mujeres. En cuanto a la temperatura, la teoría de la ley térmica de la delincuencia predice una relación lineal entre temperatura y agresión. Estudios posteriores se inclinan por considerar la relación curvilínea entre el clima y la violencia, siendo un clima muy frío con unos niveles inferiores de violencia. En los climas cálidos hay unos niveles más altos de violencia y en los climas extremadamente calurosos con niveles moderadamente altos. Otros estudios encuentran una relación en forma de U invertida entre el afecto negativo que provoca la combinación de las condiciones de temperatura y la agresión, con unos mayores niveles de agresión en unas condiciones moderadas de afecto negativo, y con una disminución de tendencia a agredir, con un afecto escasamente aversido, aversivo o extremadamente aversivo. Y en cuanto al dolor, este, cuando se tiene la oportunidad de dañar, genera mayor deseo de hacer daño, incluso aquellos que no son causantes directos del dolor. El dolor provoca emociones negativas asociadas a la agresión como irritabilidad y cólera. Estas emociones son mayores cuando se anticipa a la persona que va a ser sometida a una experiencia dolorosa. Antecedente, motivo emocionales. Hablemos de la frustración como antecedentes de la agresión. Las hipótesis de la frustración-agresión suponen una relación directa entre frustración y agresión. Afirma que la agresión siempre es la consecuencia o reacción inevitable de la frustración. Cualquier estímulo o acontecimiento que obstaculiza o bloquea la consecución de una meta genera frustración. Y esta desencadena inevitablemente una reacción agresiva. La frustración es antecedente necesario para que se dé la agresión. Según Berkowitz, hace una revisión y propone que hay una propuesta de la activación o arousual, en la que la relación indirecta entre frustración-agresión la activación o arousual es un mecanismo mediador entre frustración y agresión, que permite concebir la frustración como uno de los muchos factores que de forma indirecta favorecen la agresión. La energía que aporta la frustración propiciará que las tendencias de acción de cada persona tiendan a manifestarse. La frustración es un caso más entre los estímulos que por ser activantes y aversivos propician reacciones agresivas. Cualquier estímulo estresante y aversivo podría también provocar la agresión. Y según también Berkowitz en el que indica que el afecto negativo este es debido a un mecanismo por el que indirectamente la frustración puede desencadenar agresión. La frustración desencadena una reacción emocional de cólera, caracterizada por manifestaciones expresivo-motoras, como serían enrojecimiento, elevación de la tasa cardíaca, cerrar los puños, y que mediante procesos de condicionamiento clásico activan en la memoria un conjunto de cogniciones, experiencias pasadas y guiones de acción relevantes para la agresión. Hablemos de las emociones como antecedentes de la agresión. Los estados emocionales son importantes variables que intervienen en las interacciones sociales agresivas. Algunas teorías proponen la existencia de mecanismos innatos asociados a emociones relevantes para la supervivencia. Ejemplo, el modelo de cálculo emocional de la agresión. El mecanismo es la conexión cerebral, cólera, miedo. La primera emoción estaría unida al ataque ofensivo y la segunda al ataque defensivo, desencadenando conductas agresivas o de huida. Este mecanismo viene modulado por procesos cognitivos como procesos de evaluación, procesos de control observacional y procesos de reevaluación de la situación. Estos procesos permiten el análisis de los costes beneficios derivados de las posibles reacciones. Como serían ante situación de cólera, si la agresión es eficaz y sin riesgos altos se opta por ella. Ante situación de miedo se opta por la huida si nos lleva al éxito. Si la huida no es posible se propicia una conducta de ataque defensivo. Al margen de estos mecanismos específicos, se propone que varias emociones pueden explicar los efectos de factores de la agresión, que serían los afectos negativos, como la ira, la agitación, irritación, estado depresivo, pueden instigar reacciones agresivas ante una provocación. Emociones positivas, alegría o empatía, pueden inhibir las conductas agresivas y facilita conductas de ayuda hacia otras víctimas. La empatía sería más intensa a medida que aumente la intensidad y la inmediatez de las señales de dolor. Existe incompatibilidad entre estas emociones positivas y las respuestas agresivas, y existe una relación negativa entre empatía y agresión o delincuencia. Ambos tipos de emociones, positivas y negativas, tienen efecto mediador sobre la manifestación de conductas agresivas. En cuanto a la cólera, esta es una emoción intensa que se caracteriza por el deseo o motivación para dañar y puede instigar la agresión al menos a través de cinco vías. Y está estrechamente vinculada a la agresión afectiva o reactiva, ya que incide sobre algunos de los factores instigadores de la agresión. Hablemos a esos cinco puntos de la agresión que está estrechamente vinculada. La cólera reduce la inhibición de la agresión. Justifica la venganza agresiva, elemento clave al decidir agredir e inhibe procesos de razonamiento y juicio moral para analizar las situaciones. Punto 2. Hace más persistente en el tiempo la intención agresiva y aumenta el recuerdo de los eventos instigadores y del estado de activación. Punto 3. La ira adquiere valor informativo para identificar las causas, la culpabilidad y las posibles formas de respuesta. En situaciones ambiguas, la ira promueve interpretaciones hostiles. Cuarto punto. La cólera preactiva pensamientos agresivos, guiones, esquemas y conductas expresivo-motoras de agresión utilizadas para la interpretación de lo que ocurre y la selección de respuestas agresivas ante la situación. La cólera Aporta energía para la realización de conductas, ya que aumenta los niveles de arousual. Esto promoverá conductas expresivomotoras de agresión. A continuación hablemos de antecedentes sociomotivacionales. Y dentro de ello, el ataque interpersonal. El ataque interpersonal es el instigador más potente de la in agresión. Incluye una diversidad de estímulos que provienen de otras personas. Insultos, menosprecios, agresión verbal y física. Y adquiere su carácter instigador por cuestiones subjetivas cuando se percibe una provocación. Por tanto, debemos atender a dos factores. Factores situacionales y factores personales. En cuanto a los factores situacionales, en un contexto social, instigador de la agresión. Y en cuanto a los factores personales, estos modulan la percepción, activación, codificación e interpretación del contexto, así como las reacciones al ataque consideradas oportunas. Es por lo tanto, la agresión no es una simple reacción fruto de una secuencia estímulo-respuesta o ataque-reacción sino que en todos los casos están presentes variables intermedias y moduladoras de tal reacción. Hablemos de la exclusión. Dentro de los antecedentes, la exclusión social. Esto se refiere a la negación de derechos sociales, de oportunidades vitales fundamentales y de procesos sociales que comprometen las posibilidades de participación social de ciertos individuos, grupos, Colectivo y sociedades. Se considera la exclusión como forma de agresión y, a su vez, como un agente elicitador de la agresión. La exclusión como forma de agresión, el ostracismo, la marginación, el rechazo, la descalificación, la denigración, se incluyen situaciones que resultan de estos procesos, como marginación, pobreza, desigualdad cultural económica o social. Y esta está dentro de tres contextos donde se da exclusión con dimensiones propias. Por ejemplo, en la escolar, con el bullying o el matonaje. En la laboral, con el moving. En la social, con la exclusión estructural, donde se realiza desde las instituciones o normas sociales. Y en cuanto a la diferencia, entre exclusión y rechazo interpersonal, la exclusión sólo es posible en virtud de la participación activa o pasiva del resto de los miembros integrados de la comunidad. La naturaleza social de la agresión se observa por respuestas de evitación por los otros miembros de la comunidad. El temor a convertirse en víctimas de ostracismo les alienta respuestas de rechazo y devaluación. De en una relación, exclusión, agresiones extremas, ejemplo, asesinatos masivos en centros escolares. La situación de exclusión genera en los agresores sentimientos duraderos de humillación e injusticia que habían sido definitivos en el deseo de vengarse y de acabar con sus propias vidas. Y en cuanto a la violencia de normas, las normas tienen una cualidad moral prescriptiva y se refiere a las obligaciones, derechos y privilegios que gobiernan la conducta. Esta crea condiciones estables de cooperación, informa de cómo deben ser las cosas, de lo aceptado y no aceptado, de lo que será castigado o premiado y cómo. La evidencia empírica confirma que la violación de normas, el incumplimiento o transgresión de normas, suscita reacciones agresivas, genera sentimientos de ira, agresión y deseos de reparación de la injusticia. En ocasiones adopta la forma de querer dañar al causante de la situación. Sin embargo, no provocarán reacciones agresivas si se juzga que tal infracción está Justificada.